Es que no sé cómo más o menos approach, porque empieza. Risa, ja, 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 qué risa, qué gracioso, nos hacen mucha risa, ja, ja, ja. ¿Decía así? O pues en plan más tranquilizado, en plan... risa, mota risa, mota risa, hace mi mota gracia, qué risa. Mejor antes esas dos opciones. A ver, ya tenía un vídeo en el que fajo una aproximación teórica a humor y comicidad, así como los matices entre dos cosas. Así que eso no lo voy a tratar. Vámonos a entrar en lo divertido de verdad. Justo che rirte. A mí me encanta me rirme. E voy a rir de ti, puto maricón de mierda. Mota risa, mota risa. Acordaros cuando la gente se ofendeu por esto. Pero ya no se pueden hacer chistes de gitanos, ¿vale? O sea, yo he trabajado mucho y trabajo de guionista en la tele y desde hace unos años, cada vez que alguien escribe un chiste de gitanos, pues llegaba una carta, sorprendentemente bien escrita. Esto es un payo que va por un polígono por la mañana y no vende droga. Ahora ya no se puede decir nada. Todo es machismo, no se puede hacer chistes con nada. Os putos gitanos cabreanse por todo, yo no sé. Hay que ver. Esa banda de analfabetos no llega a comprender las sutilezas humorísticas de esta pesa. Llamar ya a gente gitana, putos ladrones, drogaditos, analfabetos de merda, y eso ainda no se ocurrirá a ninguém. Este prodigio de persona atopó o punto morto de la teoría humorística contemporánea, llamando ya a gente gitana pseudohumanos. Qué sutil, qué elevado. Pero claro, los putos ofendiditos, no políticamente incorrectos como yo, no entienden mi grandeza humorística. Mucho es gracioso, porque claro, este imaginario no está aceptado por los sectores más carcas y retrógrados de la sociedad. Todo muy political forward es así, por no hablar de estas sutilezas. Avión aterrizando o secador, a ver, vamos a escucharlo. ¿Qué creéis que es? ¿Secador? ¿Secador decís? Suena secador. ¿Sí? Pues no, es Echenique, vamos a verlo. Un señor levando las maletas, no siento que sus capacidades locomotrices se lo permiten. ¡Qué puta risa, joder! Puto paralítico levando una puta maleta, motas putas risas. ¡Qué cuco, qué pavero! Puta peña este, en plan, hacemos motos políticamente un momento, en plan, maricones de mierda, retrasados mentales, todas putas, moto. No, como fan eu do puto humor, siéntome ofendido a un nivel personal que esa gente dija que son humoristas y que fan humor nejo de mierda. ¿Qué humor nejo de mierda de qué? No me jodas. Acordaros también de mamada de un tipo de síndrome de Down. Buah, el humor negro es como las piernas, tiras o no las tienes, qué risa, buah. Lo que a mí me flipa de dedicarme a esto es que precisamente no hay nada más igualitario que reírte de todo sin excepción. Del fuerte, del débil, del listo, del idiota. Sí, risa de todo el mundo o carallo, os maricones paralíticos y las putas motas risas. Muy graciosos para hacer chistes de él, subordinación o varón cis hetero occidental. Motos políticamente, putos maricones de merda dar polo cu paralítico de merda anormal. ¡Ah, risa motas! ¿Por qué será que os pido a los comédicos son tan políticamente incorrectos yet nunca falan de política? ¡Ah, sí! Acordadvos de este. Motos políticamente incorrecto, motos políticamente incorrecto, motos políticamente incorrecto. Hasta que fan a mínima referencia política, pues tengo que pedir motas disculpas, porque hay cosas que no se pueden hacer chistes. Ay, no era mi intención ofender a nadie, no os ofendáis, no os enfadéis con mi hijo. También puede ser porque no tiene ningún tipo de contenido aparte de sus chistes de adolescente de 13 años inadaptado. Hacemos la pregunta, ¿existen los límites del humor? La respuesta como cómico y como persona de Jaén es clara, y es que no, no existe. Y mi mensaje, si os sentís ofendidos por un chiste, es más claro aún, que os follen. Si te ofendes con un chiste, que te jodan puta de mierda, puto maricón, puto político de mierda. Con el humor te ríes de todo, tal, solo te ofendes y te cae mal la persona, jaja, risas motas. A ver cómo va esta lógica. Mima, tío, pero qué puta cara de gilipollas tes. Pero cómo tes tanta cara de gilipollas. Dame ganas de matarte a hostias por la puta cara de bicho morfo que tes, eh. ¿En serio que hay tipos que cheleixen foderlle pa chuchiña? Non creo eso, ou pajaslle ou non cheleixen foder ningún, eh? Que non, home, que era broma, joder, que era un chiste, non te ofendas, que un puto chiste, joder. Que era todo risa, que somos políticamente incorrectos, coño, joder, pero cara de gilipollas te le igual, eh? Motas risas, motos chistes, moto políticamente incorrecto todo. Pero non falar de política, sé, que eso é malo pa o business. E aparte que non temos nin puta idea de nada, solo de ser uns putos piolos analfabetos. ¡Abur!